Quiero comenzar enviándole un abrazo a don Horacio Negro y deseándole una pronta recuperación, porque yo voy a estar con nosotros. Y expresar mi profundo agradecimiento también a don Carlos Santos y al MCRC por la invitación a participar en este acto tan significativo. Es un honor para mí recordar a don Antonio García Trevijano compartiendo este espacio con una persona tan ilustre como don Martín Trevijano. No tuve la suerte ni el placer de tratar a don Antonio en persona. Como tantos españoles anónimos, conocí a Trevijano por sus brillantes y polémicas apariciones en el programa de televisión La Clave, Martín. Pero por entonces yo era tan solo un adolescente, pero con la suficiente sensibilidad para quedar impresionado por su claridad de ideas, su posición política y, por qué no decirlo, por su arrolladora personalidad. Nadie en esa época hablaba con tanta claridad, solvencia y solidez. En aquellos programas míticos observaba con asombro cómo reputados intelectuales como Ignacio Sotelo, bueno, personajes omnipresentes en los medios y considerados héroes de la nueva política como Gregorio Pérez Bárbara, Ramón Tamames o Julio Anguita, callaban, titubeaban y no sabían responder a los contundentes argumentos de un desconocido para mí, pero que había sido amigo de Juan Carlos y del conde de Barcelona, y había hundido a toda la oposición a Franco para una civilizada ruptura tras la muerte del dictador. Y que fue, como todos sabemos, vilmente traicionado y condenado al ostracismo mediático. Las intervenciones ocasionales en La Clave se prolongaron durante algo más de una década. Y la influencia que don Antonio tuvo en ese joven estudiante de filosofía de los años 80 y que hoy ya no está joven, es sin duda mucha. En boca de Trevijano, en La Clave y luego en el programa de radio del UFC, que se emite en 8 días, metiendo por internet, voy a hablar por primera vez de grandes del pensamiento político que yo de nada conocía y que ningún otro citaba con tanta naturalidad y fluidez. Basilio de Padua, Juan Bodino, Stan de Juvenel, y los grandes pensadores germanos como Julius Stahl o Carl Schmitt, entre otros muchos. Aprendí entonces que la idea de soberanía tenía un origen teológico, pues era atributo de Dios, y que con las monarquías absolutas fue traspasada al rey, y finalmente a la nación, al pueblo, al Estado. Y aprendí también que tenía un potencial perverso capaz de hacer malograr cualquier revolución, por bien intencionada que fuese. Como dijo Bertrand de Juvenel, la proclamación de la soberanía del pueblo no tuvo otro efecto que sustituir a un rey vivo por una reina ficticia. La voluntad general, por naturaleza, siempre menor de edad y siempre incapaz de gobernar ella misma. Aprendí que una república no es solo un sistema político donde no hay rey, que la mayoría de los que se declaran republicanos en España no son en realidad republicanos, sino nostálgicos de la Segunda República, y que ser republicano no es lo mismo que ser republicano. Descubrí que el término partidocracia, que entonces nadie utilizaba y que hoy está en boca de tantos, no es una expresión peyorativa, sino una palabra que apunta a una definición bien precisa de un sistema político que se inició en Alemania en los años 20 del siglo pasado y que sigue vigente en España, pero no así en Estados Unidos, en Reino Unido o en la actual Francia. Que el consenso es un acuerdo tácito entre un grupo de personas, pero que cuando ese consenso es entre los miembros de la clase política en un sistema de partidos, es siempre contra la sociedad. Que un proceso constituyente no es nada sin un periodo de libertad constituyente. En toda comunidad política hay una ley de leyes y un cuerpo jurídico, pero que no toda ley de leyes es una constitución. Porque sin independencia de poderes no hay constitución posible. Que votar es un derecho, pero no es un deber cívico ni moral. Y que votar en elecciones no siempre significa elegir. Y aprendí quizá lo más importante de todo, que la libertad política no se recibe ni se consigue sin esfuerzo, sino que siempre se conquista. Aunque aquel joven ochentero conocía ya la importancia de la Revolución Francesa y la guerra de la independencia americana, cobró conciencia de que había una parte de la historia que no era tan generosamente enseñada en colegios e institutos. La Revolución Francesa, tan alabada e idealizada, y
quizá había sido un fracaso, se empezó buscando la libertad política y fue inclinándose hacia un igualitarismo utópico con nefastas consecuencias para la historia de Europa. Y la guerra de la independencia americana no solo era una guerra de independencia de 13 colonias contra una gran metrópoli, sino que era también, y sobre todo, una gran revolución política, menos cruenta que la francesa y más lograda en cuanto a la consecución de la libertad. Conocía, como no, por entonces a Rousseau, casi siempre alabado. Pero don Antonio me ayudó a reconocer la importancia de los ilustres padres fundadores de Estados Unidos, que no solo eran hombres de acción, sino grandes pensadores. John Adams, Thomas Jefferson, Madison, Hamilton. En una entrevista televisiva, creo que la del Loco de la Colina, le preguntaron a don Antonio si se definía como una persona valiente. Don Antonio respondió que no se consideraba valiente porque nunca había tenido miedo, dejando entrever que el valor es sobreponerse al miedo, y sin miedo previo, no puede valentía posterior. Fue una respuesta elegante de un hombre íntegro e inteligente. Si tuviese que subrayar una sola de las muchas virtudes de don Antonio sería precisamente esta: su parresía. Esta antigua virtud griega que supone atreverse a decir la verdad siempre, con claridad y contundencia, aun cuando esto pueda ser peligroso, e inconveniente para muchos que la escuchan. Don Antonio no se cansó nunca de denunciar la cobardía generalizada en la clase política y la corrupción del lenguaje. Ambas cosas han ido en aumento. La cobardía política ha perdido su mala conciencia y ya casi es un mérito. Y la corrupción del lenguaje se ha convertido en un explícito ataque a la gramática más elemental. Efectivamente, hoy construir una frase con sujeto, verbo y predicado te convierte en sospechoso. Decir que 2 + 2 = 4 en culpable y contrarrevolucionario. En un debate se empieza por lo obvio y los contendientes van matizando hasta llegar a lo polémico. Pero ya no hay posibilidad de verdadero debate porque lo obvio se ha convertido en lo por él. No se trata ahora, como los viejos revolucionarios marxistas, de abolir la propiedad. No se trata tanto ahora de abolir la propiedad como de abolir el lenguaje. Pero si deterioramos el lenguaje, aniquilamos el pensamiento y con él la libertad. En un mundo donde la verdad ha sido sustituida por la posverdad, y la argumentación por el relato, la parresía que mostraba don Antonio se me antoja imprescindible. Don Antonio me enseñó muchas cosas, pero quizá lo más importante de su legado son los problemas que dejó vivos y el estímulo que supuso su persona para profundizar en ellos. Algunas de esas preguntas son hoy objeto de mi reflexión, pues quisiera desarrollarlas un poco, ¿no? Mostrar un poco cierta interacción. Y así enlazamos un poco con el libro, porque realmente en el libro, aprovecho también para hablar de don Dalmacio, en el libro hay una parte muy clara de influencia de Trevijano, pero hay otra parte también muy clara que la gente que conozca la meta ahora de Dalmacio pues se va a dar cuenta que tiene influencia de don Dalmacio también, ¿no? O sea que digamos que es influencia de los dos, ¿no? Y quizá estas dos partes están más el estímulo y la motivación de don Antonio y en parte también cosas de la mano. Esta parte es menos literal, más explicativa y quizá menos cuidada, pero más viva. Los dos temas que voy a intentar bosquejar un poco es el conflicto y la relación con la comunidad y la relación con el conflicto. Y el otro sería sobre la corrupción del lenguaje. En relación con el primero, con la comunidad humana o incluso la comunidad política, todos se identifican porque aquí donde hay una comunidad humana hay una relación de mando y obediencia, ¿no? Y cuando ya hay una comunidad política. Entonces, Thomas Hobbes, por ejemplo, para hablar del conflicto, claro, Thomas Hobbes empieza
hablando, cuando quiere hablar de política, pues empieza hablando del estado natural del hombre, ¿no? Lo describe como una guerra de todos contra todos. Y esa guerra se acaba con un pacto social. Carl Schmitt, cuando se consigue la paz, la eliminación del conflicto, Carl Schmitt también dice que la esencia de lo político es la relación, la paridad, amigo y enemigo. Y de alguna manera está siempre latente en la comunidad, y cuando esta es muy intensa, pues se produce una guerra civil, digamos, ¿no? O sea, pero esa tensión entre amigo y enemigo es algo que también ve Carl Schmitt como algo muy propio de la comunidad humana, ¿no? Es decir, ambos autores están mostrando la relación que tiene el conflicto con la comunidad política y con la política misma. Es decir, la política es el conflicto, pero a la vez tiene que ser la resolución de un modo u otro de ese conflicto, ¿no? Lo político y lo jurídico van siempre intentando eliminar ese conflicto o atenuarlo. Parece una contradicción, ¿no? La política es conflicto, pero tiene que intentar solucionar ese conflicto, porque si no, la comunidad desaparece, no se aniquila. Hay distintas formas de intentar encauzar este conflicto, ¿no? Pues el sistema político que nosotros tenemos más son más presentes en el ámbito occidental, pues los sistemas parlamentarios o la democracia formal, los sistemas constitucionales, pues intentan transformar ese conflicto por medio, o atenuar ese conflicto, o asimilarlo por medio del diálogo. El diálogo, la persuasión, el argumento, diálogo a través del logos, a través de la palabra razonada. Sin embargo, en el estado de partidos, justamente es una tradición un poco a esta idea, porque el estado de partidos ya está polarizando la sociedad de forma en que los partidos se relacionan entre ellos, polarizan a la sociedad, y más bien si en las democracias formales la relación amigo y enemigo se atenúa a adversarios, en la partidocracia o en el estado de partidos tiende a ser al revés. Es decir, el adversario se tiende a transformar en enemigo. Diríamos que más allá, cuando utilicemos la palabra, más allá de buscar la persuasión, lo que buscamos es la imposición, y más que utilizar el diálogo, debería utilizar un propio previsión aquí, es un diatimos, es decir, es a través de la emoción. Estamos, también Aristóteles, la diferencia entre voz y palabra, ¿no? Bueno, pues sería voz, sería un término latino, pero sería este neologismo, ¿no? Es un diatimos, es a través de la emoción. Bien, esto es un poco para ver en qué sentido la cuestión comunitaria, política, está involucrada con el conflicto. Para Schmitt, de una forma latente y constante, puede aumentar la intensidad o bajar. Y para Hobbes, estaba en el inicio del nacimiento de la propia comunidad. En cualquier caso, tiene una relación importante con la comunidad política. Ahora bien, ¿cuál es la causa de este conflicto de los grupos humanos, de la comunidad humana, de la comunidad política? Hay un autor que a mí me parece muy lúcido en relación con esto, y es un antropólogo francés que se llama René Girard. Es un antropólogo un poco sui generis, porque hace antropología a través de los textos mitológicos, y también a través de la literatura. Él era profesor de literatura, pero es muy sufrente, es muy difícil leer al Girard y quedar indiferente. Entonces, ¿qué es lo que plantea René Girard? René Girard plantea que el conflicto humano está más en relación con nuestra capacidad de desear. Que somos herederos de una tradición desde Aristóteles, con politikon, ¿no? Somos seres racionales, somos seres místicos y racionales. Pero se nos ha olvidado. Un inciso, un momento, a decirle aquí a todos los oyentes que buena instancia ahí en el pueblo que tanto quiso
Don Antonio, su pueblo, pero ustedes también, estamos con Jiménez, estamos, y somos pocos, somos los mejores. Sí, ya que Mentira le da a su mano esta parte olvidada de la tradición occidental, rescatada en parte por Nietzsche, por Freud, por los autores de la sospecha, que es de ser humano, no solo es un ser racional, sino que es un ser degenerado, podría decirlo. Y esto tiene más importancia de lo, aparte de reconciliarnos más con la realidad, pues, tiene más importancia antropológica de lo que parece. Entonces, dice Mentira que esta capacidad que tenemos los seres humanos de desear es peculiar. Todos los animales desean, ¿no?, en esta pulsión, ¿no?, apetece. Pero los seres humanos tenemos una capacidad de desear infinita, casi, potencialmente infinita, porque el deseo humano se aprende, se enseña y se aprende. Un gato desea cosas y un perro desea cosas, pero desean cosas de perros y de gatos. Pero nuestra peculiaridad, en cierto modo, tiene una parte trágica, es que podemos aprender a desear cualquier cosa. La historia del arte nos lo está mostrando. Recuerdo una anécdota de las vanguardias artísticas que iban en contra del arte burgués, digamos, tiraban una piedra a una vitrina donde había unas expuestas o bodas. Entonces la gente empezó a alabar la piedra. Desear la piedra como objeto artístico. Bueno, pues esta parte del ser humano del deseo lo que produce, ¿cómo se aprende el deseo? O sea, se aprende por imitación. Es decir, en las relaciones humanas nos enseña a desear. ¿Quién? El otro. El otro nos enseña a desear. Lo que desea el otro, en la medida en que el otro es cercano a mí, en cierto modo recibe mi admiración, es desear también. Por ti mismo. Está enseñando a desear. Lo que hace deseable algo es que sea real o imaginariamente deseable. Eso es un poco esto también colinda con las ideas de Lacan, con la vista de Lacan. Entonces, esto es una parte trágica, porque entonces se produce una rivalidad. Continuamente la comunidad humana tiende a producir esa rivalidad. Ese malestar. En los mitos está muchas veces mostrado simbólicamente por la peste. Pasa algo. Mito de Edipo, pasa algo. Esa peste simbólicamente es ese malestar. ¿Y qué dice René Girard? Dice que es una. La gente empieza a desconfiar. Dice que puede llegar incluso a una violencia explícita, pero no es necesario que llegue a una violencia explícita. Porque la comunidad, de algún modo, se está frustrando, ¿no? Él llama a esta situación de crisis mimética. Esa crisis mimética, evidentemente, se tiene que resolver, porque si no, no habría comunidades humanas. Como todas las cuestiones de fondo, pues, la causa primera de cómo surge esa solución queda un poco ahí el fondo del pozo, ¿no? Tarea para antropólogos estudiosos o lo que sea, ¿no? Pues el origen del lenguaje, este tipo de cosas. Pues esto también está ahí, ¿no? ¿Cómo surge esto? Bueno, pues él dice que surge por el chivo expiatorio. Es decir, en una comunidad se señala a una persona como culpable de esos males. Esa persona, digamos, el ardid evolutivo, guión cultural, esa persona que es señalada como chivo expiatorio generalmente está en los márgenes de la sociedad, bien por arriba o bien por abajo. Esto es importante porque el estar por los márgenes es pertenecer a una comunidad, pero sin pertenecer del todo. Como el soberano de Thomas Hobbes, ¿no? Que él no participa en el pacto social, ¿no? está en el límite de la comunidad, ¿no? Por eso en muchas culturas es el propio rey, el gobernante, el chivo expiatorio. Las primitivas estudian, es el rey, siempre el rey. Y otras veces es esa persona extraña que vive a las afueras del pueblo, suele tener un defecto físico, no tiene parientes,
es importante porque tener parientes implicaría producir una escalada de violencia, de venganza, una espiral de venganza que podría acabar con la comunidad. No funcionaría este puesto en el chip. Se me ocurre relacionarlo con la Revolución Francesa, ¿no? Cortamos la cabeza al rey y estamos haciendo algo que se hacía ya hace tiempo y que seguramente hay unas palabras de Chateaubriand que hablan de cómo era la Francia de pasado 20 años de la Revolución Francesa. Era una Francia, un país triste, digamos, desunido, desconfiado, estaba... pero el París, después de cortar la cabeza al rey, un país muy cohesionado, un país muy, muy reconciliado. Estábamos asistiendo a el fondo de un crimen. Entonces, dice Renegar que este asesinato colectivo, lo que tú dices, es una cohesión de la comunidad, que hace que la comunidad recobre la confianza y que sea más colaborativa y además más fuerte en relación a posibles enemigos externos. Pues, últimamente todos lo sabemos, ¿no? Cuando hay un culpable o alguien se da, pues los demás se unen en relación a ese culpable y se hace más sólido para posibles enemigos futuros, etc. Dice que ya esto es muy interesante, que este asesinato colectivo se convierte en un rito y ahí ve el origen de la religión, o de lo religioso, en un sentido más amplio, sobre todo en la importancia social y política, ¿no? O sea, la religión tiene muchos aspectos de importancia, uno es social, cuando produce cohesión, realidad, reviva lo que se supone que está unido, que se ha separado, entonces hay que revivarlo. Una cuestión horizontal, pero también implica una revelación, digamos, vertical, cuando la relación con el poder, la mayoría de las culturas también primitivas, parece que la autoridad, pues, la legitimidad, tiene que estar medida también la potestad, tiene que estar de alguna manera conectada con lo trascendente, con lo religioso. Unimos Egipto, por ejemplo, tanto que ha influido a Grecia, ¿no? Pero también a Occidente. Se produce entonces este asesinato colectivo, se transforma en un rito que se va a producir cada X tiempo, una especie de vacuna que va a apaciguar la comunidad y la va a cohesionar. La palabra sacrificio justamente está diciendo eso, hacer sagrado. Por lo tanto, hacer sagrado es hacer un sacrificio, es decir, matar ritualmente en origen a una persona. ¿Vale? A cohesionar la vida. En las culturas más lobo, aunque originariamente era una persona, luego pasó a ser una cultura más evolucionada, pues algo de los cuentos, ¿no? Pues animales. Pero animales que no sean salvajes, cazados, sino que convivan con nosotros. Y dice que claro, el cristianismo se produce una excepción, puesto que se elimina de todo ese rito del sacrificio de animales y personas. Pero sin embargo, recordamos simbólicamente un sacrificio primigenio, ¿no? Bueno, por ahí vamos a más lejos. Vamos a ir. Entonces, lo importante, ahora voy a hablar un poco de otro autor que complementa y coincide en cierto en algunas cosas con René Girard. Es Eric Weber, filósofo de la política alemán, presentación a principios del siglo XX. Y él también ve esta relación entre religión y política, ¿no? De que esta relación es al menos simultánea y que simplemente tiene eso, una relación real. Lo que interesa de él, igualmente lo que hemos hablado de René Girard, es que
Él piensa también que lo natural, de alguna manera, es que religión y política vayan unidos, ¿no? Legitimidad y potestad. Y que, en cierto modo, hay una extrañeza en el ámbito occidental, desde la Revolución Francesa, ¿no?, la contemporánea, con la modernidad, en cuanto que se hace una especie de experimento, y es hacer una cultura, una civilización sin religión. Lo que nosotros lo vemos como muy natural, pero no deja de ser excepcional, como vemos la historia, o digamos un poco las costumbres primitivas, ¿no? Entonces él plantea que no solo es sin religión, dejando la religión al margen, sino que además contra la religión, ¿cierto? O sea, hay más rivalidad ahora del Estado, lo que era antes de la Iglesia, todo eso, pero es contra la religión. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Dice Freddy Foller. Lo que ocurre es que se generan religiones políticas, ¿eh? Utiliza esta expresión, se generan religiones políticas. Es decir, lo que nosotros entendemos ahora más bien como las ideologías modernas, ¿no? Pues está como izquierda, derecha. O sea, que ahí ya hay un modelo, o sea, estamos luchando contra la religión, pero estamos reproduciendo la religión de otro modo. Y ya Freud, de un modo perverso, ¿no?, como lo reprimido vuelve a la realidad de un modo deformado. Entonces, Bodrin habla del modelo que él ve, supongo que en el siglo XX, sobre todo, pues es el nazismo y el comunismo. De religiones políticas del siglo XX, no las únicas, ¿no? Nosotros veríamos, además, ahora, en el siglo XXI, pues, múltiples religiones políticas, sin traicionar la idea de Wegelin, pues yo creo que cuando hablamos del crisis climática, el cambio climático, cuando hablamos del neofeminismo, por ejemplo, feminismo, yo pongo el prefijo, para entenderlo, porque si todos van a luchar por la palabra feminismo, pues lo hablaremos un poco después. Pues son religiones políticas, son ideologías. Esto sería un poco un apunte, ¿no?, para, en relación a este tema, ¿no?, del conflicto y la comunidad política. Hay un tema sugerido por Dalmacio y por Antonio y que es muy interesante profundizar en él, porque para intentar entender muchas cosas de las que pasan. No sé si luego podremos hacer algo para mejorarlas, pero por lo menos entenderlas. El otro punto sería la diferencia entre... Bueno, no lo he acabado todavía. Sería, antes de acabar con este punto de Erich Fogel y René Girard, es hablar un poco de las diferencias entre la religión tradicional y la religión política. Si es lo mismo, pues no es exactamente lo mismo. Yo creo... Vamos a ver estas diferencias. Por ejemplo, la religión tradicional es más el ethos que acompaña a la religión tradicional, es ser más acumulado del tiempo, rectificado del tiempo, está por la jurisprudencia. Entonces ahí podríamos decir que es más natural, podemos hablar de un derecho natural, o un conjunto de costumbres que interaccionan con lo propiamente religioso y se hace más asimilable, digamos, ¿no?, el ethos. La moral colectiva. En las religiones políticas es un ethos más artificial, es una normativa no desarrollada, sino construida. Por tanto, lo construido, lo mecánico, es más difícil que penetre de una forma natural, sin conflicto, en la comunidad constituida. Otra cuestión es la trascendencia. Claro, en las religiones políticas se imagina la idea del trascendente, es decir, el bien, el fin que tenemos que conseguir, lo tenemos que conseguir en este momento y en este mundo, ¿no? Son utopistas, buscan la utopía, más bien, ¿no? Prácticamente todas las religiones políticas son el presente, o sea, no se plantean una finalidad en otra vida, etc. Son la prioridad a la inmanencia, digamos, la trascendencia. Y otro rasgo que yo veo, pues, sería la multiplicidad, la facilidad con que se pueden multiplicar las cuestiones políticas por este carácter artificial que tiene y
construido, facilidad con la que se pueden multiplicar en una comunidad política constituida. Esto es complicado porque la religión es cuestión y en general que haya varias religiones en una comunidad política, bueno, no es mejor para la propia comunidad. Pero si hay muchas religiones, las religiones políticas tienden a multiplicarse, esto produce cohesión a uno de los núcleos de esa religión, pero va a producir una incoherencia, discordia en la propia comunidad. Pues lo que tenemos es eso: la religión feminista, la religión orientalista, la religión trans, la religión de todos estos tipos de religiones, que por cierto, pueden ser incoherentes entre sí. ¿Vale? La discordia puede aumentar también más. Bueno, este era un poco el apunte de este primer tema, ¿no? De relacionar la comunidad con el conflicto. Se ha llevado al final a esta idea de situación política. El otro punto era el deterioro del lenguaje, ¿no? Antonio también hablaba, ¿no? Antonio hablaba de este deterioro del lenguaje, lo ha citado tú en parte, ¿no? De esta. Viene de la transición, ¿no? El lenguaje político que viene de la transición por esta mala conciencia, ¿no? de los políticos que se haya producido ese consenso a partir de una traición de alguno de los suyos, ¿no? Pues la izquierda va a ser la oposición, Carrillo, ¿no? y pues a los suyos, y los del régimen pues también a los suyos, ¿no? Pues vale, y nosotros también a los suyos. Esa mala conciencia y ese acuerdo entre todos ellos, que de alguna manera se conocían equivalente como traidores, ¿no? Pues hace tener esa mala conciencia que te hace no esconderte un poco también en la forma, no ser sincero del todo, esconderte un poco en las sesiones, intentar decir sin decir mucho, no precisar, ¿no? Quiero recordar que Antonio hablaba un poco de esta cuestión, ¿no? Planteaba un poco así. Y es verdad, la peculiaridad del cambio de lenguaje desde la transición en la política española es oír y no entender nada, ¿no? O medio entender, o parecer que entendemos, que se explican, pero no entenderlo del todo. Pero, claro, ahora estamos en el siglo XXI, estamos ya en el 24, ya me pierdo. Y la corrupción del lenguaje político ha ido mucho más allá. Ha ido mucho más allá. Sin invalidar esa causa, yo creo que hay más causas. Que además no solo implica a España, que se tiene una causa que se a España solo, sino que implica más a todas las comunidades occidentales. Estamos un poco todas en ella, en esa confusión del lenguaje. Seguro que hay causas sociales. Seguro que hay causas explícitamente políticas e intencionadas, pero bueno, a mí me interesa en este punto pues buscar un poco si hay ciertas causas intelectuales, si hay algunos autores que podemos, tirando del hilo, pues ver que nos explican algo, por ejemplo, eso, ¿no? Entonces, hay dos autores, ¿no? que yo creo que pueden dar un poco de luz. No para resolver el conflicto, sino que son parte del problema, digamos. Uno es Antonio Gramsci. Antonio Gramsci, que es un activista, era un activista comunista italiano. Murió, para situarlo en el tiempo, en 1986, creo. Antonio Gramsci, que era, pues eso, autodefinido como comunista, planteaba. Sabemos que la ortodoxia marxista habla de la revolución tiene que ir a los medios de producción porque la superestructura, es decir, la ideología y la cultura y todo esto es una especie de consecuencia secundaria de lo que realmente pasa en el ámbito material y político, material, económico. Sin embargo, Gramsci dice, ¿no?
hay que ir a la cultura, hay que cambiar la ideología, las costumbres, el sistema de valores. Claro, aquí interviene ya el lenguaje. Él decía, en un sistema capitalista está la parte cultural, que es el reflejo de los intereses de la clase dominante, y esta parte cultural sirve de legitimación al poder real. Está jugando con estos dos conceptos de legitimidad que Gramsci le da importancia, siendo comunista, no más solo la parte real, sino esa parte que hay legitimidad. Entonces, el discurso del sistema capitalista, pues toda esa parte cultural está dando legitimidad al poder. Un marxista ortodoxo diría, bueno, da igual, en cuanto eliminamos las raíces del poder, de la economía, todo eso se viene abajo. Pero Gramsci dice, no, vamos, tenemos que luchar contra ese discurso, ese reflejo del poder político y económico, sobre todo, ¿no? Y él dice que, claro, eso es una hegemonía cultural, ¿no? Es una expresión de Gramsci, es una hegemonía cultural. En el sistema capitalista hay el poder capitalista, pero luego hay una hegemonía cultural, está dado de la literatura, de medios de comunicación. Entonces, lo que proponen es luchar contra esa hegemonía cultural, intentar conquistar la cultura, es decir, los medios de comunicación, las opiniones, si podemos entrar en los colegios, en las escuelas. Porque piensa que eliminando la legitimidad, y esto no es nada marxista, no es la legitimidad, pues se derrumba el principio. Conseguimos el poder a través de esa lucha mental. Vamos a cambiar el mundo con las palabras. Sería... A mí me recuerda cuando hablo de Gramsci y del otro autor que voy a hablar ahora, que es Ernesto Laclau, ¿no? Me recuerda lo que decía un pensador liberal francés, que es Raymond Aron. Raymond Aron tenía un libro que hablaba los marxismos imaginarios. Entonces él decía, él hablaba en ese libro de dos marxismos, que era el estructuralismo, el Tusser, entre otros, y de existencialismo, del marxismo del Sartre, existencialismo. Decía que, bien mirado, tanto el marxismo de Sartre como el marxismo estructuralista está en contra o es discordante con ideas esenciales del marxismo de todos. El individualismo que implica la angustia vital, el existencialismo, etc., pues choca con una idea marxista más colectivista, etc. Pero dice que da igual, son marxismos imaginarios, que no solo son marxismos imaginarios, sino que en el futuro habrá más, decía Raymond Aron, habrá más marxismos imaginarios. Bueno, de cierto modo, Antonio Gramsci es un marxista imaginario, porque está intentando cambiar la realidad política por medio de la palabra. Bueno, el otro autor es Ernesto Laclau. Con Ernesto Laclau ya el lenguaje se derrumba. Ernesto Laclau es un escritor argentino, ha muerto, creo, la memoria debe fallar hace 3 o 4 años. Un escritor argentino que plantea de difícil lectura, pero no sé si él mismo cuando escribe se entiende muy bien, que plantea que lo importante del lenguaje también está en la guerra cultural, ¿no? En la batalla cultural, de alguna manera está inaugurando Gramsci. Que lo importante del lenguaje ya no son los significados. Este esquema básico de eso sí, significante, significado, referente. Él dice, no, vamos a relativizar los significados. Los significados son variables, las palabras son polisémicas. Cuando hablamos en el lenguaje común, no estamos continuamente yendo al concepto y yendo a la argumentación. Lo importante del lenguaje son las palabras. Lo importante de las palabras no es lo que denotan, sino lo que connotan. Y sobre todo lo que connotan son emociones, despiertan imaginarios. Tenemos ganas de apoderarnos de una palabra, parece buena, es la música de las palabras. Esto me parece un poco naif, ¿no?
pero ha influido sobre todo a muchas personas desde la izquierda, el núcleo de Podemos, en un principio, que se ha caído mucho con estos autores. Y luego, pues, bueno, pues no quiere decir que todo el mundo que esté en este asunto pues haya salido, pero sí ha habido una influencia real. Y él plantea que si lo importante son las palabras, si el lenguaje son estas palabras, lo que se trata es de distinguir las palabras buenas y malas e intentar esta batalla cultural apropiarnos de las palabras buenas y no dejar pasar al enemigo, luego sacar el espíritu, a esas palabras que son buenas. Para distinguir quiénes son los amigos, quiénes son los enemigos. Él llama a estas palabras significantes vacíos y significantes flotantes, en el sentido de que están en público. Las palabras están en público. Un significante vacío para Laclau sería democracia. Nosotros hablamos de democracia formal y usamos por ella porque también queremos tener esa expresión. Pero si os dais cuenta y preguntamos a cada uno de los políticos de México parlamentario si se declaran demócratas, va a decir que sí. Ahora, la cuestión es qué entienden cada uno por ello, pero eso es secundario. Lo importante es que la gente tenga claro que yo soy el demócrata. Míos, pero ese es un poco la lucha por la palabra. Nadie se interesa. He visto algún debate por televisión, por entender últimamente, que al final se enganchan en la palabra, en las palabras. ¿No? Porque esto significa esto, no la palabra. Y no van al concepto. No, no. Si queremos entender, tenemos que ir siempre al concepto. Si queremos escuchar políticamente, sí, vamos a utilizar esta técnica también, vamos a apropiarnos de las palabras. Pero si queremos comprender, tenemos que sustituir las palabras por símbolos A, B, C. ¿Qué significa? Ahora, luego, la política tiene estas dos partes, la comprensión y la acción. ¿No? Como el arte que solo tiene la contemplación, porque la política ya la praxis. Pero tener claro estos dos niveles. Si queremos comprender y si queremos actuar. Pero si queremos comprender, la palabra es lo que importa menos. Es el significado. Y si queremos actuar, somos conscientes de que la palabra es importante, pero ya somos conscientes. No se está manejando. ¿Qué han estado metidos? Bueno, Kant llamaba a estos palabras significantes vacíos, pues a la palabra democracia, pero puede ser feminismo. Alguien en el arco parlamentario ha preguntado a los políticos si alguien se declara antifeminista. No. ¿Alguien se declara antidemócrata? No se declara antidemócrata. ¿Alguien se declara en contra del medio ambiente? ¿Se declara antiecologista? No. Todos reclaman esa palabra, lo que conviene es decir, el verdadero ecologista soy yo, el verdadero feminista soy yo. Da igual algo que intentes desmontar las contradicciones internas, porque el significado no vale. El significado no vale. Y de hecho, socialmente, hace que funcione. En esto, Laclau decía que estos significantes, además, crean identidades. Es decir, hay grupos sociales que son demandantes al poder. Pues estas palabras van perdiendo significado, tienen ese atractivo, pues se van adheriendo a estos grupos y nos van dando un impulso de su identidad. Es decir, los conceptos más universales, como persona o ciudadano, se difuminan. Yo soy feminista y tengo derechos en cuanto soy feminista. ¿Sabes? Que sutilmente estamos eliminando el concepto de ciudadanía o de persona. Somos universales, ¿no? Derechos como persona, derechos humanos, o derechos como ciudadano, de un Estado, de un país. No, derechos como homosexual, ¿no? Como homosexual, derechos como homosexual. Entonces son identidades que son creadas, y es como aunque tengan un impulso de trabajo, son recreadas por estas palabras porque adquieren una notoriedad mayor. Dice Néstor Laclau, que estas palabras finalmente se unen y sirven para unir estos grupos, aunque sea ocasionalmente, para ir en contra del poder. Ocasionalmente, para ir en contra del poder. Porque, claro, no hay mucha disparidad entre los propios grupos. Pues, y bueno, ya acabando. Para terminar, ya quiero recordar el día que conocí a Teresa.
No traté personalmente con don Antonio García Trevijano, pero sí tuve la ocasión de verle personalmente un día en que cambiaron. Fue una charla organizada en el Escorial sobre la Junta Democrática y la Plata Junta en un curso de verano. Yo entonces era un joven estudiante de filosofía. En un descanso se juntó conmigo y me dio la mano. Me comentó que era tarea de los jóvenes de que las cosas cambiasen políticamente en España. Que quizá haría falta tiempo, pero lo importante era no cesar en el empeño. En fin, han pasado más de 30 años que fue al encuentro. Y me gusta pensar que hay un tercio laocrático, del que tanto hablaba don Antonio, cada vez más sólido en España. Y como tantos otros ciudadanos de mi generación, forma parte de él. Aunque no aparezcamos mucho en los medios, invitemos en los partidos políticos cada vez más degradados. Muchas gracias a todos.